Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta. Artista cibaeña, que con su voz y carisma ha resaltado en los medios nacionales. Madre, emprendedora. En Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, Arisleidy Jiménez, vamos a conocer más de su historia. Arisleidy, hola. Hola, William, qué placer. Qué chulo uno conocer una gente por redes, nada más, y de buena primera encontrarse aquí. Increíble, de verdad, te doy seguimiento a través de las redes sociales. Y había visto tu perfil, pero conocerte hoy, conversar contigo, ha sido de verdad maravilloso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te estás yendo en la capital? Ay, Dios mío, excelente. ¿Es verdad? Tan excelente que la gente cree que vivo en Santo Domingo. Te iba a preguntar sí. Si te mudaste. No, no estoy en Santo Domingo, viajo de manera semanal, viajo semanal. Estoy trabajando con un ícono de la comunicación nuestra, uno de los pioneros, claro. De quien me siento muy orgullosa de estar a su lado, que es Don Jochi Santos. Sí. Mira, y la gente no se imagina, de verdad, que hay un programa fuera del programa que sale. No, porque sí, porque es temprano todavía, es un programa muy sobrio, un programa... Así tiene tanto hasta un perfil como para Don Jochi y para Albert. Nosotras estamos ahí... para adornar y darle un poquito de swing con la banda. Pero fuera de ahí, o sea, Don Jochi es un relajo. Un programa todo el tiempo. Si este programa se grabara, el que se hace detrás, oye, me fue. ¿Y qué se dice ahí? ¿De qué se trata ese programa backstage? Hay cositas que no se reserva. Tú sabes que cuando hay confianza entran muchos temas chulos que son muy de uno, pero que quizás por eso se mantienen en backstage. Pero sí, hay una química muy bonita, cada día crece más la confianza del equipo. Es un equipo de profesionales extraordinarios. Me imagino. Sentí que di un cambio drástico trabajar de Santiago a Santo Domingo, porque la producción es otra. Hay un nivel, el programa es grabado, tú lo sabes. Entonces, algo que yo dije, no, pero es una película. Te das un salto de Santiago para Santo Domingo. Total. Porque tú eres santiaguera. Yo soy maeña. ¿Tú eres maeña? Ay, Dios mío. Yo soy maeña. Como digo yo, de donde los merengues son más derechos. Sí, donde las mujeres son ardientes y de buena calidad. Eso dice el Tarito en su canción. Bueno, que lo decía Johnny. No, y el color tuyo como que no te deja mentir. Sí, como que colorcito caramelo tentación. Señores, miren, hágamelo un close-up. Con ese fondo amarillo allá, a esa piel canela. Ay, Dios mío, William. Que ese color no existe aquí. Yo me sonrojo también. ¿También? Sí. Aunque no se me note mucho. Háblame de Mao. Naces en Mao. ¿Y a qué edad llegas a Santiago? Maeña, mis estudios primarios fueron en Mao. Como a los 13 años, mi madre decide mudarse desde Mao para Santiago, buscando lo que todos buscan cuando quieren crecer y desarrollarse. Ok. Pero yo estaba en el coro del colegio porque desde muy chiquita siempre tuve afinidad por lo que me gusta, la televisión y la canciones, el o sea, canto. Cantar, el canto. Entonces yo estaba en el coro del colegio en Mao y mami se muda, pero teníamos un proyecto de irnos a Puerto Rico y a Venezuela con el coro a proyectar lo que hacíamos como cultura. Perfecto. Y entonces me quedé un año con mis abuelos en Mao y ya luego a los 13 me mudó con mami a Santiago. Ok, ¿y por qué con mami y papi? ¿Dónde estaba? Mi mamá y mi papá se divorciaron, sí, cuando yo tenía 11, casi 12 años. Fue un cambio, ay, cuando hablo de eso me pongo así media ñoñita. Fue un cambio drástico, siempre hablo de mami porque a mami le tocó ser madre soltera. Entonces ella se quedó con mis dos hermanos y conmigo, que somos hermanitos de padre y madre, y siempre fue como la que llevó todo el trabajo, inclusive cuando trata de cambiar de ciudad, se va sola. ¿Tú recuerdas ese episodio? Tú tenías 11 claro, años en el momento de la separación. Lloré mucho, de verdad. Fue impactante para mí, porque uno como hijo no espera que sus padres se separen. Tú siempre piensas, ay, mami y papi van a estar conmigo porque somos una familia, pero me tocó enfrentar eso. Aunque, no te niego, que tuve la madurez de decir, es que si ellos no se llevan bien, no está bien que mami esté sufriendo, que estén juntos por quizás condiciones que tenía mi papá, que Dios lo tenga en gloria, que no le permitieron ser quizás como él quería, a plenitud. Y tu papá se va, pero ¿siguió una buena relación? O sea, ¿siguió dándole seguimiento a ustedes como es, la verdad? Hubo una buena relación porque uno lo buscaba y eso, pero... Digo que a veces está en el tipo de educación y como nos vemos como ser humanos, que no sé por qué y no lo juzgo a él,
Pero los hombres usualmente cuando se separan de la mujer, se separan de los hijos, sí, se les olvida que tenían una familia. Entonces, a él tener otra familia en Mao, no tuvo más hijos, pero tenía una señora con sus hijos. Pienso que quizás se entretuvo un poco por ahí y nos soltó de cierta manera. Hubo comunicación, pero no quizás el mismo impacto que siempre ha tenido mami con nosotros en la familia. Pero yo me imagino que la relación tuya con tu mamá... No, ya tú sabes, no queda... ¿Cuántas hembras son? Somos dos. Dos hembras y un varón. A veces me pelea porque mami, yo amo a mi mamá y soy casi el ejemplo vivo de ella. Yo soy madre soltera, el sol de hoy. Mami es trabajadora incansable, una mujer dinámica, comunicadora, cantante. Te digo que soy el ejemplo vivo de mi mamá. Entonces, ella no se imagina cuánto yo la amo, cuánto la valoro, aunque no se lo digo siempre, o aunque no soy la niña de antes que llamaba tanto, porque el mismo nivel del sistema, tener tantos trabajos, tantas cosas que hacer, a veces te desconecta un poco. Entonces, hoy en día ya me peleo un poco, porque no le doy tanto el mismo seguimiento que antes, pero realmente sí, mi madre para mí es mi mejor ejemplo a seguir, mi sostén, todo. Entonces, cuando te viniste a Santiago, llegaste a estudiar, te fuiste a la universidad, terminaste, me imagino, el bachillerato. Llegamos aquí, yo llegué a Santiago e inicié la secundaria, porque yo terminé octavo en Mao. Perfecto. Y empecé entonces en Santiago la secundaria, en casa con mi madre. ¿Y fuiste a la universidad? Y fui a la universidad, estudié primero medicina. ¿Qué? Y no, William, es increíble. ¿Medicina? Medicina, es que tú no te imaginas, yo soy enfermera. ¿Tú eres enfermera? Oye, bueno, es una... Pero yo creo que ni Hochi Santos sabe eso. No, yo creo que no lo hemos hablado. Yo soy enfermera porque me tocó hacer un bachillerato técnico en la Reforma, en Santiago. Entonces, ahí tú te preparas. Tú sabes que ese tipo de politécnicos es para un público de jóvenes que cuando salgan, si no les da la oportunidad de ir a la universidad, porque a veces salen tan costosas, pues ya tengan una carrera técnica. Correcto. Entonces, yo hice enfermería. Porque a mí lo que me gustaba era la medicina. Yo decía, no, yo voy a ser pediatra, yo voy a estar ahí, todo. Pero a medida que me fui involucrando, yo trabajé 5 años en Profamilia de enfermera. ¿En Profamilia? Sí, pero ya tú sabes que yo era la enfermera cantante, la enfermera trascendía, yo era, o sea... Tú eras la que tenía toda esa enfermera ahí. Sí, es que yo estuve siendo enfermera, pero yo sentía que no era lo mío. Wow. O sea, dentro de ser la enfermera, yo era la chispa de donde yo trabajé. Y yo dije que si me pongo a hacer medicina, realmente voy a tener que encerrarme en un hospital. Okay. Y como nunca me ha gustado ser mediocre, yo dije, si me quedo como médico, seré una más del montón. Ajá. Entonces, como que para ser una más del montón, dije, voy a cambiar de carrera. Porque no me identifico, no me veo en un hospital 24 horas para tú darte bueno y de hacer un trabajo, un servicio con calidad. No es lo mío, o sea, definitivamente cambié a comunicación. Okay. Y aunque no la terminé. Tampoco. No la terminé, pero llegué casi terminé la carrera. Lo que pasa es que ahí salí embarazada, es una transición. ¿A qué edad te casaste? Nunca me casé. ¿Nunca te casaste? Nunca me casé, William. ¿Saliste embarazada de la universidad? Salí embarazada de la universidad. Wow. ¿Y qué? Que fue un impacto para mí. Pero yo debo felicitarte, porque lejos de hacer lo que muchas muchachas hacen, que salen embarazadas en la universidad y atentan contra la vida de ese ser humano que no es culpable totalmente de tus decisiones, tú decidiste tenerlo. Totalmente. O sea, es que en el momento en que yo sentí a mi hijo, la vida me cambió. Fueron muchas cosas, yo te lo digo, y fue una transición importante porque yo decía, bueno, yo voy a estudiar, me voy a preparar, voy a hacer una carrera. Me voy a casar y después voy a tener un hijo. Voy a tener una casa, un carro y después voy a tener un hijo. Exacto. Y todo empezó al revés. Al revés. Y yo era muy aplicada. O sea, yo te puedo decir que en la universidad fui becada por mis buenas calificaciones. Porque el hecho de hacer tantas cosas siento que es porque tengo mucho en la cabeza. Entonces, realmente me tocó en la universidad salir embarazada y yo tomar una decisión. Mi madre me ayudó, mami me apoyó y me dijo, tranquila, vamos a tener el niño, porque yo soy madre soltera. Exacto. Vamos a tener el niño, no hay problema, es mi nieto, es tu hijo y yo te sigo apoyando para que no dejes la universidad. Dios mío. Me dijo mi mamá, pero
fue un poco para mí de verdad cuesta arriba. No pude concentrarme más en seguir la universidad y ser madre, más otro trabajo, porque entonces yo cantaba. Yo cantaba en un grupo músico vocal y lo hacía para ganarme mi dinerito, para cualquier cosa que necesitaba de la misma universidad, para uno moverse, pero entonces no me sentía plena. Llegó ahí, no sé si lo que le llaman la depresión postparto. Ah, sí. ¿Qué te da? Entonces, te puedo decir que yo sabía sacar la máxima nota en un parcial de la universidad, el segundo parcial excelente, yo no volví a tomar el tercero. Dios mío, estaba en depresión. Sí, creo que sí, que pasé por depresión en ese momento, pero tuve el apoyo de mi mamá, de mi familia y poco a poco fui saliendo. ¿Varón o hembra? Varón. ¿Varón? ¿Y cómo se llama? Varón, Joan Benjamín Rodríguez. Wow, pero un nombre precioso. Sí. Y dime, ¿qué edad tiene ya? 16. O sea que tú tienes un hijo de 16. Óyeme, más alto que yo, es una cosa increíble. Esta morena no lo aparenta. No, ay, gracias. Ay, señores. Un hombre. 16 años. Sí. Es que realmente eso tiene una historia. Viven de verdad. Solos. Sí, ustedes dos. Yo vivo conmigo, una pequeña que tengo. Tú también tienes otra. Tengo otra pequeña. Ok. Amaya Beatriz. Y sí, realmente yo le digo a ellos, somos como los tres mosqueteros. Yo decidí tener a Amaya. Con Joan no me tocó decidirlo. Okay. Con Joan yo quedé embarazada y yo lo amé desde el primer momento. Y seguí con mi embarazo, aunque tuve uno que otro, ¿verdad? Okay. Altercado. Pero con Amaya yo decidí tener a Amaya, aunque sabía que no me iba a casar. Okay. Tampoco. ¿A ti nunca te gustó el modelaje? Porque tú tienes como ese swing. Ay, ¿tú sientes? Sí, ¿en serio? Yo fui modelo. ¿Tú fuiste increíble, modelo? Yo fui reina de Santiago. Yo llegué de Mao y fui reina de Santiago. ¿Reina de qué? ¿Del carnaval? Del carnaval y del patrón Santiago. No me digas. Sí, que es una actividad muy cultural. Sí, doble reinado. Sería como aquí la reina del carnaval. Exactamente. Obviamente que en La Vega no tiene, en Santiago no tiene ese mismo ímpetu que tiene el carnaval, porque aquí La Vega es carnaval. Claro. Pero también es una actividad muy cultural y muy bonita, sobre todo la del patrón Santiago. Y allá se hacía tal como aquí, bajo un certamen, evaluación, las chicas del colegio, porque me tocó ser reina y modelo, obviamente, antes de mis hijos. ¿Y te preparaste para ello? Me preparé para eso. ¿Estudiaste? ¿Fuiste a una escuela? O sea, realmente, sí. Yo estuve allá con Sandra Vega. Ok. No recuerdo el nombre de la escuela. Ok. Y también estuve cerca, pero no muy directamente, con la chica de Agnes. Ok. Sí, pero se me dio un tanto de manera natural también. ¿Y cuándo llegas a la televisión por primera vez? Mi madre es comunicadora, aunque estando en la universidad, es que se da con un chico que no sé tampoco qué buscaba en la medicina, porque antes como que todo el mundo quería ser médico. Bueno, aunque tú no sabías realmente tu vocación, casi todos queríamos ser médicos, pero yo me topo con un compañero que se llama Wilson también, que él tenía un proyecto que inclusive está de un programa que se llama En Trivia, en Santiago. Y como él me ve como tan agentada y como tan fuera de la medicina también, él me invita y yo le digo, claro, vamos. Y yo comencé la comunicación con él. Okay. Ya luego mami, que sí es comunicadora, mami sí tiene el título, arma su programa. ¿Y era comunicadora en Mao tu mamá antes? No. ¿De venir a Santiago? No, mami terminó los estudios en Santiago también. Ok, perfecto. Entonces, mami pone su programa, Más que Tres, que si tú la conoces, óyeme, es una mujer, te estoy diciendo. Más que Tres. Más que Tres con Ibelca, Ibelca Viviana. Ibelca Viviana. Sí. Oye, chévere. Entonces, ella puso su programa, pero a mami le toca irse a Estados Unidos. Ok. Y me deja a mí dirigiendo el programa. O sea, no, pero que te cayó fue como anillo al dedo. Perfecto, todo el mundo me decía, ay, pero Lady lo hace muy bonito, porque me dicen Lady, la gente de la casa. Pero ella lo hace muy lindo, y yo ahí lo daba todo, y hablaba, y daba mis noticias. Entonces, fue una transición entre una vista y otra. Ahí yo conozco a Robinson Díaz, que fue diputado varias veces. Ah, que fue diputado, sí. Bueno, y Robinson Díaz. Pero él tenía un programa. Sí, Sin Rodeos. Sin Rodeos. Sin Rodeos. Pero que Robinson Díaz, que estaba con Plutarco Arias ahora mismo. Ajá. Que se armó como un bochinche ahí en el Ministerio de Salud. Sí. Robinson me ve y me dice, vamos a hacer un programa. O sea, tú eres la chica, porque él me veía así como tan activa. Y armamos un programa por referencia y empezamos Sin Rodeos. Él realmente, eso no es lo de él, porque es lo que quería ser diputado en ese entonces. Pero lo hicimos en la plataforma, no sé si la conoces, Telecontacto, que está en Santiago, Telemedios del Norte. Es un canal local, pero se ve mucho a nivel de Santiago, Mao, Zona Norte.
Y ahí es Nelson Díaz que me dice, correcto, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Vamos a hacer un programa que ellos tenían ya hace muchísimo tiempo y que querían como darle un movimiento a la ciudad en vivo. Y ahí duré yo 5 años. Te voy a decir cuándo yo te conocí. Ajá, sí, dime. Como en el 2015, en Santiago hacen un evento que es como la más bella de la comunicación, algo así. ¿En serio? ¿Tú me viste ahí? En el 2015. Sí, con Marilyn Ventura. Exactamente. Marilyn Ventura, óyeme, yo admiro a esa mujer. Porque Marilyn es como una propulsora de la comunicación y de las jóvenes talentos en Santiago. Sí. Que eso es un plus, sí, para las jóvenes que queremos emprender y que muchas veces no tenemos la oportunidad de que nos vean. Yo tengo ya 5 años en ese momento trabajando con Nelson Díaz, pero era un canal local. Okay. Entonces ella hace ese concurso de las más bellas. Claro, y ella que te da... Y ella entonces es que me saca a la televisión nacional, por sí, así decirlo. Sí. Porque ella te lleva a todos esos programas reconocidos de la capital, de Santiago. Y la gente como que comienza a ver, dice, oh, pero esta mira de dónde vino. Lo hace bien. Entonces, se da la oportunidad de que la producción de Linel, de Nelson Javier, me vea. Te vio me ya en vieron la televisión. O sea, dicen, que... oh, pero mira, ella encaja muy bien. Casualmente, Mil de Moya iba a salir de casi a las 12. Ajá. Y quedaba un espacio. ¿Tú quieres participar con nosotros? Yo, pero claro, claro, porque todo el que esté en Santiago quiere trabajar con el Coco. O sea, sí, hay que saber que aquí hay un referente, en Santiago hay uno, en Santo Domingo hay otro. Esa fue la primera vez que tú participaste ya en la comunicación nacional. En la comunicación nacional. Y tremenda oportunidad, sí, porque super, el programa del Coco se ve mucho. Mucho. Yo digo que realmente mi antes y después viene después de Marilyn Ventura y de José Ceballos, que era productor de Casi a las 12. Uh-huh. Entonces, él realmente, él y yo hemos hecho clic. Hay gente con la que tú conectas, uh-huh, y una persona que siempre ha estado ahí para darme el siguiente empujón, siempre ha sido José Ceballos. Wow. Y siempre cantando, porque con siempre el Coco cantando. Siempre cantando. Siempre cantando. Mira, en Nelson Díaz conocí a mi faceta de comunicadora, porque en su programa yo simplemente comunicaba. Uh-huh. Pero con el Coco se da la transición. Es uh-huh, ahí donde la gente realmente me valora como cantante. Uh-huh. Nelson Díaz al principio me dice, no me gusta verte ahí como haciendo corito en la banda, porque al yo entrar a Casi a las 12, que es de Linel Production, de Nelson, ellos me invitan para el programa de la noche. Okay. Buena noche, que estaba empezando. Al invitarme, eso fue un boom allá conmigo, y no se sentían quizás tan satisfechos con la chica que había en la banda, uh-huh, y me dijeron, ¿tú quieres estar aquí en la banda? Yo dije, bueno, para estar afuera, mi amor, mejor estoy aquí, claro, aunque sea atrás en la banda. Claro. Porque realmente tenían a Ariela Rodríguez, a Jennedy Cruz, no sé sí, si la conoces. Ariela es mi amiga. Ah, claro. Y Jennedy, que está en Amor, en, uh-huh, en Estados Unidos, dos excelentes comunicadoras. Yo dije, a mí no me van a dar ahí la oportunidad de ser talento alante, de ser comunicadora. Yo me voy para la banda, claro. Te fuiste a la banda. Estoy adentro ya. Perfecto. Entonces, ahí se da como el clic con el Coco. Realmente lo que pasa en Buena Noche es que el Coco es el personaje principal. Sí. Y las chicas son como el complemento para anunciar o presentar una banda, un grupo, pero el Coco es... El todo. El todo. Exacto. Pero la banda siempre está. Sí. Entonces, el Coco es el todo, pero está acompañado de la banda. Y en la banda, la única mujer soy yo. O sea, había que verte obligado. Obligado, óyeme. Todos los artistas que iban, era... Pero y esa morena. Entonces, como que el Coco fue viendo, para que tú veas, si yo lo hubiese insistido, lo hubiese manipulado, no se da. No se da. Fue de manera natural. Okay. Al Coco ver como la, el click... Y él decirme una cosa y yo responderle otra, uh-huh, y que la gente llegaba y era un relajo. Yo le enamoraba a los invitados. Exacto. Ahí. Y yo decía, pero ese niño siempre es así, tan lindo. Y es, o sea, sí, lo que a la gente le gusta, no hacer quizás una entrevista tan monótona. Exacto. Entonces, ya como que entre el Coco me fue dando la oportunidad de ser. Y él me dejaba, ya cuando yo no decía nada, me decía, ¿y tú no vas a decir nada? Ay, Dios mío. Porque se daba chulo. O sea, ya dejaba la formalidad de la entrevista y entraba como una parte jocosa que a la gente le gustaba. Todo lo que soy hoy en día, todo lo que puedo contar de mi desarrollo en la comunicación, anécdotas todo eso, tengo que agradecerlo. Agradecerlo a esa oportunidad que usted me dio y que me dejó ser en todo momento. ¿Cómo ha manejado una mujer como tú, una morenota dominicana, maeña, ajá, en los medios de comunicación, el poder manejarse, crecer, sin que esté en la palestra pública como XXX?
¿Como algo, tú dices? Sí, porque... ¿Negativo sexualmente? Sí, o... exacto, porque siempre se habla de las mujeres que están en la comunicación, sí, sí. Porque muchos de los hombres que estamos en los medios de comunicación, uh-huh, a veces abusamos, sí, de estos medios y abrimos puertas por intercambio. Por intercambio. ¿Cómo has manejado tú eso? Realmente yo no sé si hay un tipo de perfil para eso, para que la gente se le lance o el hombre se le lance, porque me considero de por sí una mujer conservadora. De por sí, como que el talento y la sanidad que me sale no lleva a la gente a eso. No te voy a decir que quizá en un momento no te digan, mira esto, ¿qué te parece? Y en ese momento yo reboto porque estoy clara en lo que quiero y en lo que no. Uh-huh. Pero no me ha tocado, ni no sentir, te ha tocado. No, ni un acoso, es lo que yo te digo, un piropo, quizá que tú me quieras y yo te esquive, porque no es lo que me interesa y porque nunca me ha gustado involucrar lo laboral con lo personal. Okay. Porque es que siempre termina perdiendo el que llegó. Exacto. Tú te involucras con él, es que es algo que definitivamente no va conmigo. No me ha tocado así y si me hubiese tocado también hubiese tenido el manejo para, okay, para llevar eso. Volvemos a la niña, ¿qué edad tiene ella? Amaya tiene 8, casi 9. Casi ahora en octubre cumple 9. Y tú me dices que ella sí fue una decisión. Sí. Pero también me dices que no te has casado. No me he casado. Entonces, explícame cómo se da esta decisión Ay, de Dios tener a Amaya. Mío. Ay, Dios mío. Sí. Amaya, es bueno que lo sepa. Es bueno que ella lo sepa, que bastante... ¿Tú sabes cómo se ponen a esta edad? Mira, realmente, yo no sé si fue una decisión de mí... Decir, en un momento yo me vi soltera, en un momento yo decidí verme soltera, uh-huh, quizás por lo que aprendí con mi mamá, que mi mamá siempre quiso llevarse el mundo por delante, ella como imán, quizás por eso, y en un momento en que, porque realmente no te voy a contar de lleno, uh-huh, pero pasaron situaciones con Joan, uh-huh, que fue lo que me llevó a la depresión postparto, okay, pero inmediatamente yo lo tuve, yo amé a mi hijo y seguí adelante. Entonces, como al yo no tener esa decisión con Joan, que fue que salí embarazada y lo enfrenté, realmente nunca tuve ese clic como para tener una relación formal. Yo no sé, hay chicas que se van a identificar conmigo en este punto y quizás también nos pasa a las mujeres del medio, porque siempre fui cantante. Aunque yo comuniqué y entré en un momento y salí de la comunicación, yo siempre fui cantante. Y las cantantes no tienen esa facilidad para formalizar una relación. Porque la cantante siempre está en tarima, la cantante, sí, se ve chivirica, la cantante tienden inclusive a confundir el personaje de la cantante con la mujer real. Uh-huh. Entonces quizás muchas veces los hombres pasan y no quieren formalizar contigo, uh-huh, te ven porque es la cantante que están viendo. Exacto. Ya tuvieron no algo, a la mujer. No a la mujer, ya quizás tuvieron un amorío contigo, una cosita y... Se le fue porque es algo efímero, no es algo... Y yo siempre me concentré mucho en el trabajo. Entonces, yo tenía un amorcito en ese momento. Sí, y realmente te puedo decir que yo dije, yo voy a tener un hijo. Fue algo que no lo decidí, no, inclusive el papá, después tuvimos algunos inconvenientes legales por el mismo asunto de que fue mi decisión. Tú sabes que no. Para tener un hijo normalmente, claro, uno como pareja lo decide. Sí. Fue mi decisión. Y yo dije, o sea, yo me veía sola con Joan, uh-huh, y yo decía que no somos familia. Yo soy la madre soltera con Joan. Pero yo decía, al momento que haya una hermanita en la casa, van a venir los pleitos entre, wow, ellos. Ya. Yo voy a ser la madre y el padre, pero vamos a ser una familia. ¿Te llevó el papá de Amaya a la justicia? Yo lo llevé a él. ¿Tú lo llevaste a él? Claro. ¿Y por qué? Yo si la decisión fue tuya. Fue mi decisión, pero él no quería asumir la niña. Okay. Él no quería asumir que era su hija. Wow. ¿Entiendes? Pero obviamente durante el embarazo yo le dije, okay, o sea, es tu hija, pero era algo que él decía así, pero no lo veía como que realmente era así, por lo mismo que te digo, porque quizás no tuvimos una relación estable, exacto, una relación, ¿tú sabes cómo son los hombres? Sí. Uh-huh. Entonces tú dices, no, porque cuando tú tienes una mujer en tu casa, tu esposa sale embarazada, ustedes llevan eso, pero ya una relación que no es formal, uh-huh, tú dices, no, así es lo que ella diga, hasta que tú te topas con la realidad. Pero sí decidí tener a Maya porque quería complementar mi familia. Yo decía que dos no éramos familia. Y, pero y tres sí. Sí, tres sí. Actualmente tú estás en el Ayuntamiento de Santiago como oficial de la campaña de Abel o del Ayuntamiento. En el momento de la campaña del alcalde venimos trabajando desde que estaba en la Cámara de Diputados y ahora ya en el Ayuntamiento, obviamente, estoy en el Departamento de Cultura
junto a Pedro Javier, que es el hijo del Coco. Ajá, ajá. Y cada vez que hay actividades y todo eso, yo soy la artista del ayuntamiento. Canta, animas, presenta. Todo, claro, y hace todo mi sueldo. Y Abel, ahora precandidato. Claro, lo estamos apoyando. ¿Tú crees que va a ser el candidato? Es un momento difícil del PLD y de la política del país, ya, pero entiendo que es un buen candidato. Qué mujer tan inteligente. Tú. Oye, tengo que decirte, hay que dar la pelea porque claro, eso es democracia. Vamos claro, a ver qué pasa. Yo lo apoyo. Háblame, ¿cómo te vas para la capital? ¿Quién te llamó y te dijo, mira, aquí hay un espacio para ti en Santo Domingo? ¿Quién te llama? Llega, ay Dios mío. Por eso te digo, tengo que agradecer en el alma a José Ceballos, que era el productor de Casi a las 12, sí, cuando yo entré con el Coco. Viene la pandemia, realmente yo salí de Buena Noche, siempre se dan cositas para que tú nos sigas, uh-huh, una familia que siempre voy a amar, al Coco lo amo, aunque lo tengo un poquito abandonado, tengo que visitarlo. Pero yo salgo de Buena Noche, llega la pandemia, yo digo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque la gente me conoce como cantante, o sea, hay muchas plataformas para tú trabajar la comunicación, pero con todo esto tulpen y todas estas mujeres preparadas, a veces no es tan fácil que te den la brecha. Pero como cantante, ¿cómo le hago? Entonces, viene el tiempo de pandemia y gracias a José Ceballos, que conoce la producción o parte de la producción de Hochi, uh-huh, que la trabaja realmente el Garaje Producciones, se da la parte de que nos inviten. A mí me invitaron para este temprano todavía con Hochi. Okay. Me invitan porque justo con el alcalde Abel Martínez, no sé si recuerdas, en tiempo de pandemia, cuando nos trancamos, que había mucho miedo por el virus, uh-huh, se hicieron unos conciertos en Santiago. Ay, sí, que lo llevaban como a los sectores. A diferentes lugares, sí, ahí estaba yo. Cantando. La hembra que tuviste ahí, que es lo que te digo, que a veces la gente me dice, ese eres tú, sí, era yo. Yo lo soy que pasa vos, que estabas totalmente disfrazada, sí, y todo eso por el asunto de la pandemia, mascarillas, pero trabajé yo, y trabajó Robert Liriano y yo, junto con ese espectáculo que se hizo en tiempo de pandemia. Entonces, a la producción le llamó la atención porque como estaba todo trancado, lo más mínimo que se hiciera llamaba la atención, claro, claro, en ese tiempo, y nos invitaron. Porque este es mi fe, yo volaré las montañas más altas seguras. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, tomar esperanza. A nombre de la alcaldía de Santiago. Invitaron al alcalde y también me invitaron a mí. Ahí la producción me conoce y ellos tenían dos chicas en Santo Domingo. Ellos sentían que no, que querían algo más, yo uh-huh, siento, porque eran quizás otro perfil, muy calmadas y eso. Entonces, se da la oportunidad de que me cuestionen y me pregunten si me interesaba o si me interesaría trabajar allá. Okay. Pese a que yo estoy en Santiago y tú sabes que es un poquito un poco difícil, claro, difícil. Y yo le dije, súper, para mí sería, uff, óyeme, oye que se me interesaba. Y yo, no, ya yo tengo que estar ahí, claro. Entonces, ya cuando se va abriendo un poquito más eso de la pandemia y el freeze, me hicieron el casting, porque ellos estaban grabando en estudio, igual que ustedes, no directamente en Color Visión. Uh-huh. Me hicieron el casting en el estudio, les gustó a Vivian Fatul, que uh-huh, es esposa de Charles y que es hermana de Carlos Alfredo Fatul. Sí. O sea, en todo tremenda momento producto, ella dijo, me encanta la morena, me encanta Aries, y se me dio la oportunidad. Qué bueno. Tanto así que ya yo tengo un año y par de meses ahí. Ya. Y que espero que sean muchos. Dando viajes. Dando porque viajes. Una vez a la semana, ¿no? Sí. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Ok. Entonces, si hacemos una lista, porque veo que haces muchas cosas. Muchas cosas. Trabajas para el Ayuntamiento de Santiago, sí, trabajas en Santo Domingo con Hochi Santos, uh-huh, también te la buscas cantando me en busco, presentaciones ya privadas. Ya ha cedido un poco eso, pero si me llaman y hay buen dinerito, voy. Ok. Ah. ¿Y qué más hace? Estoy con Wilson Sweat en directo. ¿Verdad? Al show. ¿Tú estás con Wilson? Sí, estoy con Wilson, que eso sí, este lunes a viernes. Y lo más importante, soy madre, pero también tengo mi pequeña empresa. ¿También? De Aries Party. Entonces, dime, Aries. Es fuerte, pero gracias a Dios son horarios que puedo manejar, porque no cumplo un horario de 8 ajá, a 12 ni de 8 a 6. Simplemente, por ejemplo, es temprano, todavía se graba una vez a la semana. Uh-huh. Ese día, este Santo Domingo. Okay. En el ayuntamiento, gracias a Dios, no cumplo un horario estricto, rígido, sino que si hay actividades, yo voy, uh-huh, hago mi actividad, mi presentación, cumplo.
con Wilson en la noche es de 8 a 9 y media. Uh-huh. O sea que yo termino mi día completo, tengo mi día completo libre para uh-huh. Aris Party, los chicos, la casa. Y en la noche voy al programa así relajando y me siento ahí. Excelente. O sea que son... ¿Cómo manejas tú ese tema? Porque el programa de Wilson uh-huh. es un programa diferente. Picante. Y con fuerte. Un concepto controversial. Que mi respeto a mi hermano Wilson. Porque eso es un fronteo. Sí, es fuerte. ¿Y cómo te haces? Y me ha para tocado. Para no caer, ¿te mira, ha tocado? Ay, a Nelfa. Nelfa estaba brava conmigo. ¿Nelfa no enojada, está enojada. Nelfa. Sí. ¿Qué le dijiste tú a Nelfa? No, porque tú sabes que este tipo de proyecto busca eso, el fronteo, la controversia. No, realmente me habían invitado en varias ocasiones. Y como que no se ha dado. Yo le dije a Nelfa, yo no voy para allá. Si tú crees que yo soy relleno, un bochinche, sí. Pero no, lo que te quiero decir es que cuando me topé con Nelfa de frente, yo dije, ay, Nelfa, tú sabes que tú eres pantalla, esto no es personal. Eso. Claro. Pero no es tan fácil. Cuando tú tienes entonces que toparte con una figura y valorarla de otra manera, como tú quizás te desbocaste claro. por busca de view, son dos perfiles totalmente diferentes. Claro. Dos conceptos que... llevo, porque me gusta, porque directo al show está en la ola de los views, de buscar sonido, de buscar like, de que me tenga yo más seguidores en Instagram. Y las redes hoy en día son un plus. Sí. Pero realmente cuando hablo ya de manera más profesional, más llana, otro perfil más tranquilo, es lo que trabajo con Hochi. Que aunque soy la cantante, que a él todos esos señores lo tienen loco, que la morena, es un perfil más tranquilo y no tan controversial como es con Wilson. ¿Quién te cuida a los niños? Yo, bueno, mi hijo tiene 16. De verdad. Ya pasamos una etapa que fue bien picante, pero tengo una vecina, gracias a Dios, que siempre hay una buena vecina. ¿Cómo se llama ella? Doris. Doris me ayudó muchísimo con mis hijos. Es más, recuerdo que cuando salí embarazada de Amaya, le dije, esta es tuya. Le estoy preparando para ti. Y me decía, para mí, sí. ¿Qué artista es la, varón o hembra, uh-huh. la que te llega al corazón? Directo. ¿Tú qué cantas? Yo que canto y que me encantan. Ya tú sabes, mi playlist, tengo ahí mucha gente porque amo la música. Sí. Me desestresa la música. ¿Quién es ese artista? Mi artista de siempre, siempre ha sido Laura Pausini. Laura Pausini. Me encanta Laura Pausini. ¿Qué canción de ella te gusta? Todas. Todas de Laura Pausini. ¿Y las cantas todas? Sí. Bueno, tú sabes que quizás de esas que se quedan, que no salen tanto, pero muchas. Y de artistas así masculinos me encanta Luis Fonsi. Aunque hay muchísimos que me encantan, uh-huh. pero esos son de los que yo amo, que me encantan. ¿Tú hiciste un live en cuarentena? Sí, muchos. Muchos. Pero uno de esos cantando. ¿No tú te botaste? ¿Y la gente, vuelta loca contigo? Sí, tú sabes que hicimos algo muy bonito en cuarentena, que había mucha gente que no tenía dinero y mucha gente que dejó de trabajar por el mismo tranque. Que fue muy difícil decir, quédate en casa, sí, quédate. El que tenía su dinerito guardado se podía quedar en casa, pero gente que viven del día a día, que necesitan trabajar hoy para comer hoy, no tenía muchos ingresos. Entonces, uno de esos lives lo hicimos a profundo para llevarle comida a ese tipo de personas. Okay, excelente. Entonces, hicimos un live que la gente pedía sus canciones, pero tenía que hacer su depósito. ¡Wow! Claro, usted pida su canción por lo que usted vaya a dar, lo que usted quiera, haciendo... Pero de su dinero. ¿Y recaudaste? Recaudamos, sí. Lo hicimos entre un grupo de cantantes de Santiago. Y recuerdo que preparamos, casi 100 canastas. Qué chévere. Casi 100 canastas de comida que llegaron a 100 familias que realmente lo necesitaban. Mariel no quiere que yo te pregunte esto. ¿Qué será? Pero el primer niño, la segunda niña. Segunda. Y han pasado 9 años después de la segunda chiquita. Niña. ¿Y a quién pertenece el corazón? De doña Arisleidy Jiménez. Ay, no me diga doña, William, que me siento mal. Yo corto ojo cuando me dicen doña, y yo... realmente, tú sabes que ya yo estoy en una etapa de mi vida en que yo sé lo que yo quiero. Correcto. Y lo que estoy buscando. Ajá. Eso hubo un momento, mi amor, que uno era más chispeante, pero estoy más tranquila. Tengo mi novio, que está en Estados Unidos. Ajá. Ah, caramba. Sí, vive allá. Sabes, vive allá, pero... ¿Cómo lo sabes? Ya sé. Lo que me ha tocado por primera vez en buena hora. Sí, pues yo dejé la cantada y todo eso. Ya yo me tranquilicé. Entonces, sí, realmente... Me hizo la carita del emoji. ¿Cómo es? ¿Vive en Estados Unidos? La gente dice, Aris, pero que tú eres una mujer, que tú eres bonita, todo. Búscate un hombre de aquí, resuelve.
Pero que no es donde tú quieras. El amor. Es lo que me tocó. Entonces, también como que lo mismo. Es lo que te digo, veo muchos hombres aquí, lindísimos, que están buenos, pero no quieren compromiso. No. Entonces, yo no estoy en eso. Yo estoy en alguien que quiera tirar para adelante juntos, que podamos trabajar, que quiere estar tranquilo, porque ya tú me dijiste, es una doña. Claro. Tengo que estar tranquila, no puedo andar. Yo me imagino que eso tú se lo has dicho a él 1,000,000 de veces. Claro. Yo te presto aquí la cámara para que tú se lo repitas. Yo le dije, estamos viejos ya. O sea, oye, yo te presto la cámara para que tú se lo repitas. Sí, él sabe. Díselo. Ay, Dios. Díselo así con tus palabras. No, estamos viejos. No, que ya hay que ubicarse. Él lo sabe. Yo creo que con Dios delante cosas buenas vienen. Vienen. Sí. ¿Anillitos? Pronto, sí. Pronto. Él medio me allantó con algo. Uh-huh. Yo dije, tú me estabas relajando, porque tal vez me estaba tanteando. No, pero tú sabes que si me pide ese anillo, mi amor, ese brazo está ahí. ¿Está? Claro. Está chulo. ¿Color favorito tuyo? El rosado. ¿Por qué? Ay, porque es tan femenino, es tan lindo. Es que yo, mi mundo rosado. Sí. Te puedo decir que he tenido muchas adversidades que me ha tocado tirar para adelante, pero mi mundo es rosado. Rosado. Hermoso, un mundo bendecido, gracias a papá Dios, que siempre ha sido el guía de cada decisión tomada. De verdad. Uh-huh. Ok. ¿Y tú siempre has sido así o pasó algo quirúrgico? Ay, tú, William, tú sí eres. Ay, ella mira, puso esa pregunta. No te preocupes, Mariel. Mira, este mundo hay que ayudarse un ajá. poquito. Realmente, yo siempre he tenido muchas altas y bajas en cuanto a mi peso. Uh-huh. Y ya cuando uno está aquí, tú lo que quiere verte bonita y flaquita. Sí. Antes yo siempre fui delgada. Inclusive ahora estoy un poquito subida de peso, necesito trabajar eso. Pero llegó un momento en que el sub y baja, y los años no te permiten tú estar como tú quieres. Uh-huh. Y yo dije, ya muere, si ya mi organismo y mi fuerza de voluntad no pueden. Okay. Me ayudé un poquito, quitándome eso que como dice la Chanti, no me pertenece. ¿Quién dice? La Chanti. Eso que no me pertenece, mi amor, me lo quité. Entonces sí, ando un poquito más acomodadita, más cinturita. Sí, ya veo. Y ahora bueno. Desde que pueda le voy a dar al gym. Bueno, perfecto. Te hice 4 o 5 preguntas ahí a bien nombre de fuerte. Wilson Sued. Cállate, tú estás sí, buscando. A nombre de Wilson, mi amigo. Gracias a Dios. Mira, gracias. Gracias a ti. De verdad que chévere la he pasado. Qué tremenda personalidad tienes. Gracias. Yo creo que la gente, no todo el mundo por televisión presenta verdaderamente quién es. Uh-huh. Y no hay diferencia entre lo que la gente ve en ti cuando estás en tarima, uh-huh. cuando estás en la televisión. Y cuando tengo la oportunidad de tratarte. Amén, te gracias. Felicito. Gracias, gracias a ustedes por esta invitación tan linda. Me de gusta verdad. Muchísimo este programa. ¿Tú sabes por qué? Uh-huh. Porque mucha gente, muchas muchachas, se van a identificar con tu historia. Amén. Muchas muchachas que igual están en la universidad, que por una razón o por otra salen embarazadas. Sí, total. Y tienen que luchar y luego... a veces no saben cómo salir adelante. Yo creo que tu historia es una... Quizás puede servir. Sí, sí es puede que uno, servir. La respuesta tú no la tienes ahí. Y la vida te pone las trabas. Y yo siempre he dicho, Dios da sus más fuertes batallas a sus mejores jugadores. Qué chulo. O sea, me tocó enfrentarlo. En ese momento tú no lo vas a saber. No vas a saber cuál es el camino, pero vas a irte dirigiendo poco a poco. Excelente. La vida te va llevando. Qué chulo. Gracias a ustedes gracias, por la mucho invitación. Gusto, de verdad, a ti también. Y a ustedes, muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante todo este programazo que hemos grabado en el día de hoy. Y allá en New York, por favor, el asuntico. ¿Para cuándo? Rápido, ¿para cuándo? Por favor. El anillo, ¿para cuándo? Chao.